Hello, 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 hello. Good evening, good evening. Hello, 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 hello. Can you hear me? Hello. Hi. Hello, good evening. Thank you for being on time. My goodness. Let's see, my God, we have just 7 people right now. Okay, so I have some messages right here. Algunos me están escribiendo. Okay, so we will wait a few more minutes for more people to join the meeting. Let's see, we are 6 people right now. Thank you for being on time. Thank you for your camera, Lady Diana and Osmel. Nice. Thank you, Ruth. I don't see your camera ever. Jessica, thank you for the camera. There you go, Ever. Nice. Ever, what happened with your camera today? You look different. Se mira diferente su cámara hoy, Ever. Probably you are in a different device. No sé, se mira como borroso, no sé. Sí, ya la voy a limpiar, creo que. No sé, se mira como que ha visto una película de esa de miedo. Está nublado. Oh, it's okay, Ever. Solo lo estoy molestando. Okay, so alguien más me está escribiendo que viene en camino todavía. Okay. Okay, so, well, oh, yeah, we have 2 more people. Okay, ya ingresaron 2 más. Thank you, Ruth, Jessica, for your camera. Now we have Jose Daniel. Zuleima, Margarita. Hello, Dani, how are you? Hola, Lick, buenas noches. Buenas noches. Thank you for joining. I'm okay, a little bit tired, but here, ready to start, okay? So, creo que todos nos toca. Last night me sacó. Mire, sacó, yo no sé, yo lo saqué. Yo no sé qué pasó. Sí, porque pero, ya no pude entrar. Pero raro, porque o sea, este link está open, bien raro, pero sí, yo vi el mensaje que usted mandaba. Y ahí, ajá, luego me cargaba, o sea, hacía como que cargaba y luego me volví a tirar el mensaje que no podía entrar, que el anfitrión me había sacado, ve, dije yo. Sí, la verdad, bueno, no sé hoy qué será. Pasó. No sé qué pasó. Hoy será, teacher. Sí, hoy lo vamos a dejar castigado. Híjole. Hoy lo vamos a dejar castigado hasta las 11:30, una hora más. Puchica. Y uy, sin cena. No, ya comí, ahí sí, ¿no? Okay, so that's nice. Okay. Okay. So let's start. I don't know if it is raining where you are. Hay muchos lugares donde está lloviendo un poco. ¿Verdad? No sé ahí donde están ustedes en su pedacito de tierra donde ustedes estén. ¿Cómo estará por ahí el clima, verdad? Pero como yo ya se los he dicho, o sea, es una sugerencia, right? Tener ahí plan A, B, C, and D. Se va la electricidad, se va el internet. So, de alguna o de otra manera, try to continue, right, with the class, okay? So, let's see, Ruth Areli, what day is today? Ruth Areli.
What day is today? Hola, buenas noches. Buenas noches. Estoy teniendo problema con el internet. ¿Me puede repetir la pregunta? Porque la escucho cortado. Ah, okay, okay, no problem. It's what day is today? So ahí se las puse también en el chat. What day is today? Today is Tuesday. Okay, perfect. Today is a Tuesday, right? So Tuesday. There you go. Thank you, Ruth. Perfect, okay. Now, Osmel, what's today date? Osmel, what's today date? Osmel? Hola, hola. Yeah, Osmel, do you know what's today date? Es Tuesday, October 11. Okay. Okay, yeah, today is Tuesday, October the 12th. No, it's not 11, it's 12. My goodness, Osmel. Vamos a, ayer fue 11, ya me estaba preocupando usted. Sí, es cierto. Que yo estaba así como, no, hoy es el día de la raza, right? Por eso me acuerdo que hoy es 12, porque había unos anuncios por ahí de conmemoración de ese día, ok? So, today is October the 12th, ok, 12th. Perfect. Thank you, Aida. Ahí está joining, Aida. Wow, Aida. Now you look different. Okay, miren, Aida. Ahí está sonriendo. Ahí se ha conectado bien elegante. Nice. Okay, para que vean que yo me fijo en ustedes. Ahí veo que Ruth quizás está enfermita. Ruth, veo como que le quiere dar una gripecita quizás. Tiene que tomar ahí un analgésico. Pero bueno, lo importante es que está ahí. Básicamente okay. con pastilla. ¿Verdad? Si es que así la escuché la voz, es que estaba ahí un poquito resfriada. Pero ni modo. Estamos desde casita. Le voy a dar chancecito que se acomode ahí. No le vamos a preguntar mucho porque sí la veo que está ahí un poco como resfriada. Pero qué bueno, gracias por conectarse. Bueno, ahí está llegando Reina también, Reina Esther. Ahí está ya. Los niños me hacen falta. No veo a Oscar, no veo a Mario, no veo a ¿cómo se llama? Juan José. No me acuerdo, pero JC, que le digo JC. No lo veo. Ya va a salir que viene de trabajar y que no sé qué. Juan Carlos. Ajá, y aquí tenemos a la mera, mera patrona y me va a decir, no, mentira, ¿ok? So, aquí me está escribiendo alguien. Viene de Guatemala. Hoy viene de la frontera. Ok, Diana, ahí está Diana también. Se ve bien, bien relajada hoy, Diana, bien fresca, así como que no ha trabajado, así se mira. Yo siento que yo ahorita me veo así. Créanme que he dormido... Para nada. Súper cansada, right? So totally opposite what I see. Yo la veo así como bien, no sé, como que no ha trabajado, como que ha estado descansando todo el día. No, para nada. Sí. Acabo de terminar de hacer unos asuntos y ya para conectarme. Solo me quedo como 10 minutos para cenar y ali. Para medio comer ahí a la carrera, me sí. imagino. Sí. Bueno, así toca ahí. Créanme que yo he dormido 3 horas. 3 horas. Ayer, o sea, cuando yo termino acá la clase con ustedes, I have to upload the videos. No sé si han visto un video, por eso se los ponemos ahí, por si lo quieren volver a revisar. Ahí está toda la grabación de la clase. Entonces, you can imagine, upload a video for 2 hours and 15 minutes. No se sube en 10 minutos, es un video así de grande. Entonces, yo estoy ahí esperando que se termine de subir para asegurarme, right, que quede, porque eso lo auditan. So, at 8 o'clock in the morning, eso tiene que estar ahí. Entonces,
yo después que termino la clase me aseguro que quede eso ya para no estar en la mañana, right? Because I don't have time. So, he dormido 3 horas porque me levanté 10 a las 3. Y me acosté como a las 11:30. Que ya había puesto, puse las actividades y todo. Que faltaba la actividad de la clase 7 de ayer, no estaba. Ahí está ya, 7, 8 y 9 de ahora y mañana ya están ahí. Porque iba a entrar a las 4:30 de la mañana a mi trabajo. Can you imagine? 4:30. A las 4:17 ya estaba en el edificio donde yo trabajo. O sea, normalmente I'm working from home. But this month, this current month, I had to be in the building. So, a las 4:30 tenía que estar allá. Si yo sentí que, no sé, como que llegué y desperté y reaccioné que ya estaba ahí como dormida, como que dormida me fui. Ok, so, y así, the whole date. Llegué ya aquí a la casa como a las 5 casi. So, medio veo a mi niño y now we are here. So, así que siento que los ojitos se me ven más pequeños de lo normal. Ok, but... that's the way it is, okay? So, así que we have to be active and everything. Pero cartera llena de horas extras. Oh my God, not really. I'm poor. Aquí están ustedes, son los rich people. Ustedes son rich people que trabajan ahí donde hay dinero. Rich, no, yo no. Pues sí, yo... pero no es de nosotros, solo lo llevamos para la agencia. Ahí hay dinero donde ustedes están, ahí se los de agarrar. So you are the rich people. Ah, teacher, le podemos hacer un préstamo cuando quiera. No, sí, ya. Ah, hoy vamos a hablar. O sea, Daniel, hoy se va a quedar castigado. Vaya. Hoy me va a ser socio ahí de la agencia. No he podido ir porque voy a ir ahí a la que me han dicho que está en Metro Centro, right? So, okay. Voy a ir un sábado en la mañana, me imagino que hasta el mediodía están. So, sí, ahí le van a tener los compañeros. Ahí me han dicho que me van a dar el bono de Navidad, el regalo de Año Nuevo, de fin de año, de cumpleaños, de aniversario. Sí, fui, chica. Ahí la voy a esperar, teacher. That's really, Reina, vaya, usted está ahí. Sí. Ella la va a atender. Vaya, Reina, VIP, ok, VIP, me va a dar todos los benefits, ok. Nice. Yo personalmente la voy a atender. In English, right? En inglés me va a atender. Nice, ok, vaya, entonces ahí vamos a llegar, primero Dios, pronto, ¿para qué? Pueda gozar de esos beneficios que ustedes ofrecen. Okay. Nice. Well, so ahora sí, habemos todavía no llegamos a... Habemos 14. My goodness. No llegamos ni a... Bueno, un poquito más de la mitad, pero siempre me gusta pasar el attendance cuando ya hay unos, no sé, por lo menos unos 18, 20, para que no salgan ahí, que mire, yo ya vine, ¿verdad? Y no estaba. Pero we have to continue because of the time. So, hasta cafecito tengo aquí hoy porque I need it, ok, coffee. Ajá, es porque me apagan las cámaras, porque se esconden. Vamos a castigar, José Daniel. Otro punto extra para su castigo. Okay, so let's start with the attendance. Hay que pasar el attendance, okay? So just let me open really quick this file. Y espero que las personas, be honest, yo no he revisado la plataforma, yo no he revisado si hay avances. Normalmente lo hago ya sea el sábado o el domingo, que reviso y actualizo la semana, ok. So me imagino que las personas que mencioné ayer, verdad, que estaban ahí como pending, me imagino que avanzaron o trataron de avanzar. Entonces ya probablemente tendrían que aparecer ahí, pero yo voy a revisar lo más probable el día this coming Friday. Si no reviso Friday en la tarde, noche, sería el sábado, ok. So Saturday or Sunday, 100% seguro que yo reviso
el reporte de la plataforma, okay? So así es que, please, don't forget that we have that part, okay? That is part of our job. So ahora estaba pensando si nos da el tiempo, vamos a trabajar juntos en la plataforma, al menos una parte, para que vayamos a la par y no nos quedemos ahí alguno que se vaya a quedar el último día en vela, como les digo, terminando. Entonces, so we will see if we have time to do it together. Okay, so today is Tuesday the 12th, right? So let's see, Aida Janet. Present, teacher. Thank you. Alicia Elizabeth. Present. Okay, perfect. Thank you. Then we have Ana Alicia. Present. Thank you. Diana Beatriz. Present, teacher. Thank you, Diana. Ever Alexander. Present, teacher. Perfect. Ileana Lilibet. No la he visto, Ileana. Present. Ahí está. Lo que pasa es que no me ha puesto la cámara, por eso es que no la he visto. Ok, ahí está. José Daniel. Ahí está. Present, teacher. Thank you, José. Juan Carlos. JC, Juan Carlos no ha arribado todavía. Lady Roxana. Present, teacher. Thank you, lady. Ahí está, lady, siempre. Lucía Marcela. Lucía Marcela, no la he visto. Creo, no sé si es ella la que me escribió. No. Mario Humberto todavía no ha venido, dice que ya viene. Oscar Alberto, Oscar, no lo he visto, Oscar. No, ¿verdad? No está Oscar. Osmel Enrique. Present, teacher. Thank you. Ahí está Osmel. Reina Esther. Ahí está. Present, teacher. I'm sorry, miss. Aquí estoy, carito. Oscar, my goodness, Oscar, Oscar. Ahí es que se había bloqueado el teléfono, entonces no encontraba el micrófono. Ok, mentira. Ok. Ajá, ajá, la confiable, right, la confiable. There you go, Oscar, ahí tiene ya su attendance, don't worry, ok. So, Roberto Enrique. Robert, Robert, Robert. No. Present, teacher. Oh my goodness. Thank you, Robert. Vamos a cambiar aquí. Thank you, Robert. Rosa María. Present, teacher. Thank you, Rosa María. Ahí está. Ruth Arely. Present, teacher. Ahí está Ruth. Santos Alexander. Santos Alexander, justo on time. Santos Alexander, vi que entró ahorita la meeting. ¿De señales de vida, Santos Alexander? No. Ok, Jessica Lourdes. Present, teacher. Thank you, Jessica. And Zuleima Margarita. Present, teacher. Thank you. Ok, so let me check. Santos, it says you have audio issues, ok. So, no problem, Santos Alexander, you have the attendance. Ahí ya le puse la asistencia. Just if you want, try to log out and log in para ver si le da audio y verifique que esté conectado su headset o su, lo que usted esté utilizando para el audio. Okay, so nice. Let's do the recap for the date. Okay, so yesterday we were talking about the daily routines, right? Everyday activities, okay? So we have ahí, quedó pendiente que leyeran algunos sus oraciones, right? About the everyday activities, something that you do every day. I don't really remember, no me acuerdo bien a quién ya le había preguntado y a quién no. So, voy a preguntar a todos porque no, I don't remember, okay? So let's start with, let's see, Aida, Aida Janet. Tell us your sentences, okay, about your daily routines, okay, your daily activities. Okay, I get up at 6 o'clock every day.
Okay, perfect. So that is a daily routine. Simple present, right? I get up at 8 o'clock every day. There you go. The next one, Aida. I have my lunch and my job. Okay, I have my lunch at my job. Okay, so ahí le toca comer el lunch, right? Nice. Okay, the next one. I take my children, my mom house every day. Okay, okay. So I take my children from my mom house every day. Okay, so voy a traer a mi niño todos los días a la casa de mi mamá, right? So perfect, nice, Aida. Let's see, Rosa Maria. Tell us your sentences, please. I get up at 6 in the morning every day. Okay, perfect. I get up at 6 in the morning every day. I go to work at 7 in the morning. Okay, I go to work at 7 o'clock in the morning. Okay, nice. Las tres. Mm-hmm. The next one. I have breakfast every day. Okay, perfect. Ahí le puede agregar la hora, probably, right? I have breakfast every day at 9 o'clock. No sé, 9, la hora que usted sea, right? Nice. So nice, thank you, Rosa. Nice. I don't know, estaba pensando en ustedes para que vean cómo pienso en ustedes. Estaba pensando en ustedes ahora a buena mañana. Okay, so todos tenemos aplicaciones, teléfonos, smartphones, right? No sé si alguno de ustedes ya ha escuchado la aplicación de Duolingo. No. Fíjense que no sé si compartírselas en el WhatsApp porque, pues sí, right. So all this call is being recorded. Igual ya me están escuchando porque está grabado, right. Pero, o sea, es una recomendación, right, de esta aplicación. No es que yo le esté haciendo propaganda, o sea, yo no tengo nada que ver con la aplicación, but it works. Hay una aplicación que se llama Duolingo. Pensé que ya la habían escuchado. Es un pajarito que le va a enseñar. Teacher. Ok, los que ya la han escuchado, no sé si la han descargado en algún momento de su vida. Ahí la tienen, mire. Ahí está el pajarito. Es un pajarito verde que le va a enseñar inglés. De hecho, el pajarito habla cualquier idioma. Ok, so yo empecé aprendiendo French y llegué ahí a las primeras lecciones de French, pero al final no sé qué pasó y ya no seguí, ok, pero I remember que es una muy buena aplicación de idiomas, así se llama, Duolingo. Yo se lo voy a compartir, si no lo quería compartir porque pues sí, pueden decir aquí las autoridades que yo estoy. Bienvenidos a Share Me. My goodness, my phone. Mi teléfono ha hecho unos updates y no sé qué compartir. Ah, right here. So, ojalá no me metan problema por enviar esto, pero bueno. So, ahí les mando el enlace si lo pueden revisar later, ok. So, esa aplicación no ocupa mucho espacio. Es herramienta para aprender. Son 18 megabytes de lo que pesa, o sea, no le va a ocupar un gran espacio en el teléfono como para decir que es heavy, right? So, esta es una aplicación gratuita y empiece de lo más básico. Ahí le va a enseñar los animalitos, los colores, le va a enseñar routines, le va a enseñar los números, el abecedario. Así empieza, ¿ok? So, cositas bien básicas que tal vez algunos van a decir, uy, eso yo ya me lo puedo. Pero le puede servir de un refresh. El punto es que usted va a ir avanzando. Y ahí le van poniendo ciertas pruebas o ciertos ejercicios
para usted ir avanzando y avanzando y avanzando en los niveles. Entonces, usted al llegar a un buen nivel ahí en esa aplicación, usted va a tener buen vocabulario, ¿ok? So, eso como les digo, yo pensando en ustedes, ¿verdad? Que les, algo que les ayude, ¿verdad? Porque un libro sí, pero ustedes todavía les hace falta un poquito más de llevar un tiempito, por lo menos unos sus tres módulos para decir, vaya, mire, lea este pedacito, ¿right? Para que no usted no se sienta, ay, yo no leo, no entiendo nada, porque no es ese el punto, ¿verdad? Sino que usted vaya captando por lo menos un poco, ¿right? So, eso como les digo, that is just an advice, obviamente, diciendo, no lo estoy diciendo, mire, descárguelo, porque es nota, ¿right? So, that is out of the class, ¿ok? So, eso, en vez de ponerse a jugar ahí, no sé, Candy Crush, lo que usted ande ahí en su juego de un su pato o algo ahí en el teléfono, mejor. Ah, ok, para los que pasan ahí jugando Clash no sé qué, que matando no sé quién. So, mejor este, póngase a jugar con el periquito ahí que le va a enseñar inglés, right? So, como les digo, son cosas que ustedes las tienen available, right? So available, cuando yo les digo available, means disponible, ok? Available. So están disponibles para ustedes. And it's for free, so you don't have to pay extra. You don't have to spend more money on that, ok? So it's for free. So eso es un commercial, right? So if you want to practice a little bit more, porque sí tenemos 2 horas de clase, right? So thank you, Mario. Nice. I know that you are here. Okay. So, as I told you, cuando uno va aprendiendo, se mete a aprender inglés, yo lo primero que les digo a los estudiantes que me dicen, no, es que mire, a mí me gusta, yo quiero aprender. Pues lo que yo les digo, hágale frente, right? So, porque ya se metió en esto, y hágale, hágale frente, por no decir otra palabra, right? So, entonces hay que rebuscarse y 2 horas for class, it's not enough. Usted tendría que, aparte de estas 2 horitas, como para ir aprendiendo un poco a nivel un poco más rápido, aparte de estas 2 horas sería, no sé, mínimo, pues porque ustedes trabajan, mínimo que usted le dedicara 1 hora más de tiempo al inglés, ¿ok? Por eso yo les digo, cada vez que ustedes hagan algo y ya sea un vocabulary that you already know, dígalo en inglés en su mente, va, porque su familia va a decir que usted está loco, se anda diciendo, I'm going to brush my teeth en la casa, todos se le van a quedar viendo como que ya está, se le están pasando los cables, right? So, pero usted sabe en el proceso que está, right? You are learning, so you need to use the language. Si usted no usa el idioma, pues es un poco más complicado, porque creen que las personas que se van a Estados Unidos legales o ilegales, como sea, en 3-4 meses ya andan hablando sus 2 que 3 cosas. ¿Por qué? Porque ahí hay ley, o lo hablo o lo hablo, si no, pues no se comunican, right? So they have to use the language, okay? So that's why they learn, okay? La ley. Entonces aquí usted, si usted quiere aprender, usted tiene que usar el lenguaje. No, no crea que por venir a la clase y escucharme a mí un ratito hablar, ya usted va a ser bilingüe, así como que es magia. No, so it's not like that, right? So que galán fuera, como sale ahí en el anuncio, la píldora mágica, se la toma y ya habla inglés. No, right? So no es así. So you need to practice, you need to use the language. Y está un poco complicado porque, pues yo no sé si su jefe habla inglés, no, no sé, right? O si usted tiene alguien en su casa que hable inglés, o usted tiene algún familiar que hable inglés, aunque no esté en su casa. So, no lo sé, right? Probablemente la gran mayoría me va a decir no. Ok, ahí solo que con el perrito me ponga a hablar, va a decir usted, tal vez me entiende en inglés. So, That's why usted tiene que usar el idioma, porque solo al ratito que venimos aquí a la clase, escuchar a alguien hablar ahí un poquito inglés, that's not enough, ok? It's not enough. It's not enough means no es suficiente, right? It's not enough, ok? So you have to use the language, ok? Así que now that you know daily routines or everyday activities,
Ok, so use esas en su mente. Fíjense que yo así hacía. O sea, como yo les he dicho, bueno, no sé si les he dicho, pero I learned English from zero, ok. So, yo me gradué del high school, del bachillerato, right? Y ese es el inglés que yo sabía, pues lo que enseñan y en un instituto público. Yo nunca he estudiado en un colegio bilingüe privado. O sea, siempre fui a la escuela, a Vietnam, right? Donde va todo el mundo, ahí fui yo, ok. So, then, so I started learning English, right? So, yo fui a clases de inglés y empecé así. Cursos de inglés desde cero, learning, right? So, pero yo me ponía así a decir las cosas en inglés. So, cuando yo aprendía una nueva palabra, ella decía, ah, I'm drinking water. En mi mente, va, pero no decir que uno está loco, pero en la mente yo, drinking water. Ah, okay, drinking water. Brush my teeth. Eating lunch, okay, eating dinner. So, de tanto uno tener las palabras y estarlo diciendo, pues se le queda a uno. So, ahora, cuando usted vea grammar, que es lo que vemos cuando yo les pongo alguna fórmula ahí, mire, esta es la estructura, so that would be grammar. Ahora, yo ya tengo palabras, ya puedo hacer oraciones. Pero si yo me aprendo la gramática que va a sujeto, verbo, predicado, complemento, pero no sé cómo decir las cosas, so yo me puedo aprender las reglas. Pero si no me puedo las palabras, ¿cómo voy a crear una oración si no sé palabras? That would be vocabulary, ¿ok? Usted tiene tal vez un vocabulario así. Al final usted tiene que tener un vocabulario así, de este módulo. Y después más y más y más y más, ¿right? So, and then usted va a ir viendo otros tiempos, ¿ok? So, es como los verbos. Los verbos se los di en la clase 2, clase 3, no sé cuándo fue, pero sí fue los primeros días. I don't know how many verbs you already know. No sé cuántos verbos. Yo le dije, mire, agarre 5. No le dije, mire, agarre 100 al día. Agarre 5, le dije yo. Ya a estas alturas ya llevamos, today is the class number 9. Soy a llevar a casi 50 verbos aprendidos. Ok, so as I told you, this is my advice. Yo no lo estoy regañando ni mandando a que se los aprenda, right? So, pero that is your job. Esa es parte suya. Los verbos hay que aprendérselos, ¿ok? No hay una fórmula mágica de que así saco los verbos. Los verbos hay que memorizarlos, hay que aprenderlos para usarlos, porque el verbo es importante en la oración, ¿right? So that's why you need to use the language, ¿ok? You need to really, really use the language. Ok, so let me share the screen right here. And we are going to start with this, okay? So this is something, oops, that we have for today. Let me make it bigger right here. Okay, so we have vocabulary. This is the topic, practice daily routines. So vamos a ver más vocabulary about daily routines. Probably algunos ya los vimos, algunos otros serían nuevos, okay? Pero lo que vamos a hacer es una práctica, ok? So, I remember that I told you that we are going to see the rules for the verbs, ok? Estamos viendo los verbos en el presente simple, que dijimos que el verbo cambia para la tercera persona, right? Un él, un ella, un she, un he, ok? So, yo digo, I eat, she eats, ok? Yo digo, I get up at 6 o'clock. Y yo digo, he gets up. Le agrego eso, right? So, eso es en el presente simple. Pero, as I told you, no es que yo a todo le voy a venir a meter una S al final. No, no es así que galán fuese, right? Que fuera así de fácil. Hay una regla. Que la gran mayoría lleva S, sí. ¿Ok? Most of the verbs, you just need to add the letter S. ¿Ok? But that's not the case for everyone, okay? For all the birds. So that's why we are going to see this, okay? But first we have a conversation right here. Esta nos quedó pendiente del día de ayer. Por eso la puse aquí de entrada, okay? So like always, I'm going to read the conversation between Janet and Cindy. And
and then we are going to practice, okay? So it says, good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Kathy, it's very busy. Really? Who's Kathy? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other dates? Oh, on Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy. And on weekends, okay. So I remember that we studied this conversation, ya la habíamos visto, pero no la practicamos, right? So no la practicamos y lo que yo quiero que vean es los verbos. No sé si, are you able to see that we have like the birds, like highlight? No sé si ven que están así como en bold, en negrita decimos en español, right? Eso se dice bold. Okay, usted me dice, mira, esta palabra está en negrita. Okay, that's what we say it in Spanish, right? So in English is bold. Okay, the words that are in bold están así como más encendido el color, right? So that is the verb. Okay, mire, yo digo, I make many things. Okay, but in this case, she makes. Yo digo, I write reports. Yo escribo reportes. I write reports. En el caso de un él o un ella, he or she writes. Tiene que sonar esa S. Ahorita que usted va empezando a aprender, exagere la S, porque si no van a decir, ah, este no sabe gramática porque dice, she write. Yes, she writes. Ok. So, ahí va la S. Mire, yo digo, I sent some emails. Yo mando algunos emails, pero si yo quiero decir ella manda, so that would be she sends. Okay? With an S. This one is a verb, arrange. Okay? Arrange. So, yo digo, I arrange, but she arranges. Okay? So, ahí va el verbo, okay? So, that's why I put this conversation right here para que se acuerde usted que los verbos cambian para las terceras personas. Vamos a tener just un volunteer, okay? Vamos a tener nada más una parejita para practicar este short conversation between Janet and Cindy, okay? So let's see, Diana, you will be Janet, and Reina, Esther, you will be Cindy, okay? So go ahead, Diana, please. Good morning, Cindy. How are you? Fine, I have many things to do this week, but Kathy is very busy. Really? Who is Kathy? The new secretary. Here is Sharon. Is very trying. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do? She do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meetings. I'm sorry, Diana. Teacher, no sé si sigue, pero no logro ver lo demás. Ah, okay. Mm-hmm. Uh-huh. Yeah, it says, she is so busy on weekends. Okay, eso dice ahí. No sé por qué no se logra mirar. No lo logro ver yo. Okay, no problem. So, thank you, no problem, Diana. Nice. So, do we have any new work? ¿Hay alguna palabra en esta conversación que usted no sabe? Ok, es una nueva palabra y no sabemos el meaning.
Todo claro. Ahí le dice, good morning, Cindy, how are you? Okay, buenos días, okay. ¿Cómo estás? Right, fine, le dice, I have many things to do this week. Bien, le dice, tengo muchas cosas que hacer esta semana. Okay, but Kathy is very busy. Okay, pero Kathy está muy ocupada, right, very busy, 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 okay, busy, no busy, busy, okay, really, como pregunta, de verdad, así como admiración, right, really, who's Kathy, okay, quién es Kathy, right, who's Kathy, ah, the new secretary, la nueva secretaria, right, her schedule is very tight. ¿Qué dijimos que era esto de tight? ¿Alguien recuerda? Eso ya lo habíamos mencionado. ¿Alguien recuerda qué dijimos que era tight? Sí recuerdo que lo dije. Es como cansado, parece que dijo. Ok. El horario de ella es bien apretado, o sea, es bien agitado. Pesado, pesado, sí. Ok. So, quiere decir que a las 8 tiene llamada, a las 2 tiene tal cosa y así, una agenda saturada, ok. Her schedule is very tight, so es una agenda saturada, apretada, cansada, ok. On Monday, she makes many phone calls. Los lunes, ella hace muchas llamadas. Después, later, she writes reports about the production, ok. Después ella escribe reportes sobre la producción. And what does she do the other dates, ok. So, what does she do the other dates? So, ¿y qué es lo que ella hace los otros días? Ok, porque ahí mencionan Monday that she's really busy, right? Ahí los lunes, ok. So le dice, on Wednesday she sends some emails to the bookkeeper, ok. Los miércoles ella envía algunos emails al contador. And on Friday she arranges meetings, ok. Y los viernes ella organiza las reuniones. She is so busy. Ella pasa súper ocupada. Y viene y le pregunta, and on weekends? Y los fines de semana, como para saber cómo está la agenda, right? So, pero eso ya es out of the job, out of the work, ¿ok? So, ahí está la conversación. Como les digo, lo que vamos a ver ahorita es la regla de los verbos, ¿ok? So, let's move on. Ah, we have this activity, ¿ok? This is about the Katie routines. Ok, it says, read the conversation again to complete the chart with Katie's information also. What other activities do you think that Kathy does in the other dates of week? Okay, so we have a calendar right here with Katie daily's routine. We have Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, okay? Para los que no se pueden los días de la semana, ahí están, mire, ahí están, okay? Monday, okay, Monday, it's not mon, como de mono, así no, Monday, no, it's like Monday, okay, Monday, okay, como una oa, Monday, okay, Monday. Then we have Tuesday, today is Tuesday, Tuesday, Tuesday. Wednesday, okay, no me vaya a decir Wednesday, okay, Wednesday, okay, Wednesday, Wednesday. Thursday, ok, este nos cuesta a veces pronunciarnos y nos tendemos a confundir con Tuesday, pero oiga, Tuesday, Thursday, Tuesday, Thursday, bien diferente, right, la TH, las TH siempre hay que tratar de medio sacar la lengua, right, Thursday, Thursday, porque usted me dice Thursday no sale, ok, so no hay que hacerle así, Thursday, ok, es Thursday, hay que como sacar la lengua, como le digo, como que es una serpiente, right? Thursday, Thursday. Ahí le sale el sonido de la TH. Then we have Friday, Friday, Saturday, and Sunday, okay? So, let's see, Ever, what does Katie do during Monday? Which activities does she
do? Did you remember ever? On Monday, she makes many phone calls. Perfect, there you go. On Mondays, she makes many phone calls, okay? El día lunes, ahí está la pobre Katie, right? Haciendo un montón de llamadas, okay? So, Suleyma, Margarita, what about Tuesday? Did you remember what does she do on Tuesday? Vamos a ver si gusta la presentación. No la encuentro esa presentación. Okay, so I put it there, pero look, no aparece, al menos ahí en la conversación solo aparece lunes, miércoles y viernes, okay? So, in your own opinion, ella es la secretaria, right? So, es la secretaria. No dice qué hace el martes, but we can assume. Si ella es una secretaria, ¿qué cree usted que puede hacer aparte de hacer llamadas, arreglar citas, enviar reportes? What else do you think that she can do? Ok, probably aquí podemos inventar qué creo yo que hace el día martes, right? Archivar. Ah, ok. Archivar, so that would be archive, ok, or save, guardar, right? Como put in order, organizar, organize the documents about the company, can be, ok. Nice. Let's see who. Jessica Lourdes, okay. So what about Wednesday? What does Katy do during Wednesdays? Look at the presentation right there. What does she do, okay, on Wednesday, Jessica? Jessica Lourdes, I don't know if you can hear us. Oh yes, creo que sí. She sings song and I do the bookkeeper. Okay, so on Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. Okay, so empieza a mandarle ahí los correos al contador, okay? So, let's see, Mario, Humberto, what do you think about Thursday? What does she do, okay? ¿Qué cree usted que hace ella los días jueves en este caso? Los jueves. Uh-huh. El jueves no aparece ahí, ¿verdad? Pero... Ajá, ya. Yeah. Fill out applications. Ah, okay. Fill out. Okay, fill out. Bárbaro, viene bien estudiado, Mario. Me llega, está en la jugada. Fill out. Okay, ese es un phrasal verb. Okay, fill out means completar. Como cuando usted le dan, mire, llena esta encuesta y usted empieza a contestar una cosa, otra, la primera pregunta, la otra. So, lo que usted está haciendo, llenando eso, se dice fill out or complete out, ok, can be, pero normally they say fill out, ok, cuando usted está llenando un, se lo voy a poner aquí en el chat, cuando usted está llenando un, no sé, algo, ¿verdad? Una solicitud. Una solicitud, ajá, fill out. Okay, fill out. Okay, llenar. Eso sería como completar. A veces en algún examen le pueden poner fill out the spaces. Complete los espacios. Ahí tal vez hace falta una palabra y usted la va a fill out, a completar. Okay, perfect. So, let's see. A ver, ¿a quién no le hemos preguntado? José Daniel, que lo tenemos en jabón. So, José Daniel.
Okay. What does she do on Fridays? What do you think that she do on Fridays, Katie? Let's go back to the Friday? Presentation. Uh-huh, Friday. She sends emails. Mm-hmm. But she sends the emails. She sends the emails on Wednesday. Los miércoles manda emails. What about Friday? Mm-hmm. Friday. Ahí está. Ahí le puse la, la conversation one more time. Mm-hmm. On Friday, arrange meeting. Ah, okay. Perfect. And on Friday, she arranges meetings, okay? Ella organiza reuniones, juntas. No sé cómo le llaman ustedes ahí en su empresa, pero se reúnen y hablan de algún tema, right? So, de interés, un tema relacionado al trabajo. So, so that would be arranges meetings in this case, organizar reuniones de trabajo, okay? So, what about Saturday and Sunday? Obviamente ya no son días trabajados, right? So, but let's assume that she is doing something. Let's see. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Lady Roxana, what do you think? Lady Roxana, what does she do during Saturday and Sunday? She is so busy. Okay, probably she is really busy. Okay, she's really busy, okay, during Saturday and Sunday, okay. So, pero ¿qué cree que pasa haciendo ella? Suponiendo que es la nueva secretaria y está empezando. No, pero no. ¿Qué, qué actividades tiene una secretaria más o menos para, ya dijimos, arreglar meetings, send, files or documents or about reports, okay, reports, answer phone calls, okay, contestar llamadas. ¿Qué más puede hacer una secretaria un sábado o un domingo? Customer service. Customer service can be customer service, right? Atender a los clientes. Get out with boss. Atención al cliente. Get out with the bus. My goodness. Ya veo que sí saben vocabulario ustedes. Salir con el jefe. Dice. La secretaria no va. Bueno, no sé. No digamos nada mejor. So, yeah. Get out with the bus. Es una actividad, ok. Salir. Yo no digo con el jefe, pero salir, ok. So, es probablemente su día libre, right? So, puede hacer lo que quiera, right? So, and on Sundays, probably she goes to the church, va a la iglesia, okay? No, no piensen mal de la secretaria, el domingo va a la iglesia, es una buena persona, okay? Okay, so let's continue, okay? My goodness, 5 more minutes, okay? Look what we have right here. Aquí les tengo más... daily routines, pero estas son ya de adultos porque me dijeron que no les gustaban los muñequitos de niños que les había puesto. No parecían ustedes, me dijeron, haciendo ahí las daily activities. Por eso les traigo ahora uno de adultos, ¿ok? So look, bueno, alguien de ustedes me va a ayudar a leer, yo ya leí mucho. Vamos a ver, Ana Alicia. Ana Alicia, read the first 4 right here. Be careful ahí con el mute. Alguien tiene ahí el la película. Let me mute, okay? Sorry, que ya los puse mute a todos. Ana Alicia, please help me with the reading. Just read the activities right here for the first line. Ana Alicia, I don't know if you are here. Okay, go ahead. Grab, do yoga, take a shower, have breakfast. Okay, perfect. Thank you, Anna. So get up,
dijimos que es levantarse, right? Do yoga es hacer yoga, right? So do yoga. Take a shower, bañarse. Have breakfast, okay? Have breakfast, sería ahí desayunar, right? So nice. Let's see, Roberto, Enrique, help me with the reading with the next four, okay? Robert. Hola, ¿te escucha? Uh-huh. Go ahead, Robert. Ayúdame a leer estas cuatro. Okay. Brush my teeth. Uh-huh. Esta palabra no sé cómo se pronuncia. Uh-huh. Get dressed, go to work, start work at 8. Okay, thank you. So, brush my teeth, ya dijimos, ¿verdad? Cepillarme los dientes, get dressed, cambiarme, vestirme, right? Go to work, ir al trabajo, and start work at 8, okay? La hora que usted empieza a trabajar, okay? So, let's see the next four. Suleyma, please, Margarita, help me with the reading right here. Have a meeting, mm-hmm. Have balloons, finish to work around a home. Okay, perfect. So have a meeting, okay, tener reuniones. No sé, usted en su trabajo le dicen reunámonos, right? So that it's a meeting. Let's have a meeting. So yo le digo, let's have a meeting, okay, hagamos una reunión, right? So let's have a meeting. So have lunch, okay, tener el almuerzo, salir a su hora de lunch. Finish work, okay, finish work. Terminar de trabajar ya cuando son las 5 ahí en la cooperativa, ya usted ya tiene la cartera solo de agarrarla, right? So, porque a las 5 se va de un solo, ok? So, finish work, so terminar de trabajar en arrive home. Arrive home sería regresar a casa, right? Ya usted viene con todas las cosas, comprado, lo que sea, so you arrive home. So, no sé, yo creo que no se logran ver los últimos cuatro, lo voy a leer yo, ok? So, it says cook dinner. So, cook dinner sería hacer la cena, right? Preparar la cena. Have a dinner, cenar, ok? Tener la cena. Watch TV, ok? Ver la televisión. And the last one, go to bed, ok? Cuando termina la clase, we say goodbye, bye-bye, good night. So, y usted se va, go to bed, ok? Cuando usted vaya caminando para la cama, diga, ay, go to bed at 10:30 every day. So, a esa hora nos vamos a dormir nosotros. So, questions about this. Dudas, preguntas de este vocabulario, daily routines. Este ya va más apegado a un adulto que trabaja y tiene reuniones y eso, right? Questions? Okay, so I have to pass the attendance. Let me do it right here. Okay, let me pass the attendance. Ash. ¿Dónde está la attendance? Me pierde, aquí está. Okay, so Aida Janet. Present. Thank you. Alicia Elizabeth. Alice. Present. Okay, thank you. Diana Beatriz. Present. Okay, nice. Ever Alexander. Present. Thank you. Ileana Lilibet. Present. Thank you. José Daniel. I'm here, teacher. Thank you. Juan Carlos. Juan Carlos no apareció, ¿verdad? Viene por la frontera. Lady Roxana. Lady. Por ahí sé que está Lady. Lady, responda. Bueno, Lucía Marcela. Present, teacher. Thank you. Ahí le cambio ya su asistencia. Me había preocupado, Lucía, que no la había visto.
Mario Humberto, ahí está también. Present, teacher. Thank you, ahí le cambié ya su asistencia. Oscar Alberto. Thank. Present, Oscar. Teacher. Okay, thank you, Oscar. Osmel Enrique. Present, teacher. Thank you. Reina Esther. Present, teacher. Thank you. Robert Enrique. Present, teacher. Thank you. Rosa Marie. Present, teacher. Thank you. Ruth Arely. Present, teacher. Nice. Santos Alexander. Present, teacher. Nice. Jessica Lourdes. Present, teacher. Perfect. M. Suleyma Margarita. Present, teacher. Okay, perfect. A mí no me mencionó. My goodness, Ana Alice. My goodness, no les digo. Mi amiga, ya estoy ciega yo, deje ver. Tenemos sueño ya. Ana Alice, sí, pero ahí tiene ya su attendance. ¿Quién más me dice que no la mencioné? Ok. A mí, Lady Roxana. Oh, sí, sí, la mencioné, Lady. Ok, so no problem, pero sí ya le había puesto la attendance, usted ya me había contestado desde el inicio, ok, so no problem, no problem, ok, so let's continue, vamos a terminar la last hour, ok, so tenemos que hacerle frente a la última hora. Deje ver aquí qué me sale, alguien me está escribiendo. Ok, thank you. Ahí alguien tenía el micrófono. Bien, so let's continue. Ok, let me share the screen. Ok, hoy sí. Viene lo que les quiero presentar al fin. Si ¿Sí logran ver la pantalla, right? So are you able to see the screen? Pantalla, right? El screen. Usted dice, voy a compartir pantalla. Ese es el screen. Ah, ok, ahí está. So look. No sé por qué se mira así como borroso. Pero sí se mira, right? So I guess, yes. Ok, look. Esto es una regla gramatical del presente simple. Lo de los verbos que les he estado mencionando. Yo digo que I write a letter. He or she writes. Ok, le pongo una S. Como les digo, hay que aprenderse la regla. Ok, esto no es que yo a todos los verbos vengo y les meto una S. No, no es así. Hay una regla. Y tiene cuatro aspectos o cuatro puntos o cuatro detalles que hay que aprenderse. Ok, primero, para los verbos usted se tiene que aprender el verbo. Eso ya lo dijimos, ¿verdad? Lastimosamente no hay un secreto mágico para los verbos. Hay que estudiarlos y aprenderlos uno a uno. Ok, so, entonces aquí cuando usted está hablando en el presente simple, pero usted está hablando de una tercera persona, la tercera persona es un él, un ella. Es como que usted diga mi mamá, mi hermano, mi amigo. Esa es una tercera persona. Hablo de yo, esa sería la primera persona, right? Yo, ok. So, en este caso, para la third person, we need to follow these rules, ok. So, regla número uno, mire, add S for most of the verbs. Agregue S a la mayoría de verbos, no dice todos, la mayoría. Mire, work, works. Yo digo, I work at 6 o'clock every day. Yo trabajo a las 6 de la mañana todos los días. Pero yo quiero decir, Diana works, un ejemplo. O she works, Oscar works. Le pongo la S, ¿ok? Él trabaja, ella trabaja, ¿ok? So, esta es una de las reglas gramaticales que nosotros tenemos que aprendernos, ¿ok? A la mayoría de verbos se le agrega S. Pero no a todos, a la mayoría. Ok, pero no a todos. ¿Cuáles son los que no? Ok, ¿cuáles son los que no?
los siguientes. Look at the rule number two. Ok, vean aquí la regla número dos. Add ES for words that end in CH, S, SH, X, or Z. Ok, agregue ES en español, ES, right? ES para las palabras o los verbos que terminan en CH, S, SH, X o Z. Quiere decir que usted ve el verbo que termina así, por ejemplo, watch. Yo digo, I watch TV every day. Yo veo la televisión todos los días, right? Pero yo quiero decir que él ve la televisión todos los días, right? So ahí sería, he watches. Ok, he watches the TV every day. Mire, le agrego ES, ES, porque termina en CH. Ok, so vean el verbo past. Ok, termina en S. Mire, pass. Yo digo, I passed the exam with a good score. Yo pasé el examen con buena nota, ok. Pero usted me quiere decir que él pasó la prueba, él pasó el examen. So, he passes the exam with good score. So, le agrego ES. Vean este otro verbo, relax, ok. Termina con X, right? Relax. Yo digo, I relax myself. Yo me tranquilicé, right? Relax. So, she relaxes, ok. ES. Miren. Estos son algunos ejemplos. So, then we have rush. What is rush? ¿Qué es ese verbo? ¿Alguien sabe? Rush. I rush every day in the morning. Uh-huh. Saquen ahí su diccionario virtual o digital. O el papel que tengan ahí, el librito que tengan ahí, lo que tengan. So, este es un verbo. Y está, creo yo, en la lista que yo les he mandado también. So, what is this? Rush. ¿Alguien? Osmel, usted que siempre nos dice las palabras. Prisa. Prisa, ok. Aligerado. Si alguien le dice, oh my God, I'm in a rush right now. Es como cuando usted se levanta. La alarma la puso, no sé, 10 a las 6 y usted dijo, ya me voy a levantar. Y cuando vino a ver a las 6:30, usted no hay el camino, right? So, medio se echa agua, medio se pone la ropa y sale corriendo porque se durmió, ¿ok? So, usted anda a la carrera, decimos usted, ay, es que me agarró la tarde y medio va comiendo en el camino, qué sé yo. So, you are in a rush, ¿ok? Está a la carrera, apresurado, ¿ok? Entonces usted me va a decir, I rush every day. Yo ando rápido todos los días, pero usted me quiere decir, él o ella anda a la carrera, so he or she rushes, ¿ok? So, yes. ¿Estamos claros con esta segunda regla de los verbos? Esto es para los verbos, repito. Esto es para los verbos del presente simple. Cuando yo quiera decir, yo como, ella come, él come, ¿ok? So, todos los días, yo me levanto, ella o él se levanta, ¿ok? So, ahí es donde vamos a ocupar estos verbos en tercera persona, ¿ok? Y créanme que a veces esto a uno se le olvida, pero cuando usted escuche a alguien y usted escuche que la persona dice, she eat, es como que yo esté diciendo, como les dije yo, mi mamá, right? Usted va a decir mi mamá, ok, usted tiene que hablar correctamente, so the same story in English, ok, in English. Entonces usted acuérdese de esta regla, cuando yo estoy hablando de un él o ella, de algo que hace todos los días, tengo que fijarme en el verbo, si es que le tengo que agregar S o ES, como los ejemplos de todas estas letras acá, ¿ok? So, ¿estamos bien con la regla número 2? Yes, ok. So, veamos la third one, la regla número 3. It says, if the verb ends in a consonant plus Y, change the Y into an I and ES. Si el verbo termina en la consonante Y,
cambie la Y por una I y agregue IS. Agregue ES. Mire, study. Yo digo, I study every day at night. So, usted me quiere decir, mire, ella estudia todas las noches, ¿ok? So, she studies, ¿ok? Studies every day at night. ¿Qué dice la regla? Que el verbo que termina en una letter Y, yo la cambio esa Y por una I latina y le agrego IS. ¿Ok? Esa es la tercera regla. No hay muchos verbos en sí que terminan con una letra Y, pero sí hay. No hay un montón, pero sí hay. Entonces, cuando usted se tope con un verbo así, que termina con una Y, acuérdese. La Y pasa a ser una I y le agrego IEST. Es, y ya es el verbo para una tercera persona. ¿Está clara la regla número 2? Nice. So, let's see rule number, esta era la 3, right? So, this is number 2, this is number 3. So, let's see the number 4. Okay? So, aquí hay un paréntesis. It says, if the verb ends in vowel plus Y, don't change the Y. Okay? So, si el verbo termina en una vocal más la Y, no cambie la Y. Acabamos de decir que el verbo termina en Y, le quito la Y y la le pongo una I y le agrego IS. Ok, pero hay una excepción. Exception, right? And it says that si el verbo termina en una vocal, vowel, ok, vowel, in a vowel, so una vocal, no le cambie la Y. No le cambie la Y a una Y. Quiere decir que, mire el verbo play, jugar, right? Termina, hay una Y igual que study, pero la que antepone a la Y es una vowel. La que está antes de la última consonante, que es la Y, es una vocal. Entonces, cuando el verbo termina así, con una Y, pero la que está antes es una vocal, solo le agrego S. No tengo que poner en vez de la Y una I normal y después IS. ¿Ok? No. This is just for the ones that do not end with a vowel. ¿Ok? So que son consonantes como esta. Mire, consonante, consonante. Aquí está consonante, vocal. ¿Ok? So, let's see. The next one, number 4, irregular forms. ¿Ok? En inglés, más adelante, ustedes se van a dar cuenta que tenemos verbos regulares y verbos irregulares, ¿ok? Nosotros en inglés decimos regular verbs, irregular verbs, regular verbs, irregular verbs, regulares, irregulares, ¿ok? La regla número 4 es sobre los irregular verbs, ¿ok? Y dice aquí que los verbos irregulares, esos hay que aprendérselos, o sea, los verbos irregulares cambian totalmente, ¿ok? Ve aquí, yo digo, I do my job, ¿ok? Yo hago mi trabajo, I do my job, pero usted me quiere decir, él o ella hace su trabajo, so he does, el auxiliar, eso ya lo vimos, ¿right? Pero aquí está como verbo, he does his job or she does her job. ¿Ok? Yo digo el verbo go. Yo digo, yo voy al parque todos los días. I go to the park every day. Pero usted me quiere decir, ella va al parque. So, she goes. ¿Ok? Y estos verbos irregulares, vuelvo y repito, esto hay que aprendérselo. ¿Ok? Nunca me vaya a decir usted, she go. She go to the park. No, she goes. Ok, she goes to the park. Y el verbo to be, ese ya se lo puede usted, el am, is, are. Ok, que ya dijimos que yo voy a decir I am, he is, we are. Ok, eso ya está claro. Luego tenemos el verbo have and has. Ok, so miren, usted dice yo tengo la cena a las 8. I have dinner at 8.
yo, I have dinner. Pero yo quiero decir, ella tiene la cena a las 8. So, she has, he has dinner at 8 o'clock. Ok, so, esta es la parte de la regla de los verbos en el presente simple. No sé si está claro este cuadrito o hay alguna duda con esto de los verbos y la tercera persona. No, right? Bien. Está claro. Nice. La cuestión. Creo que sería bueno que mandara ese cuadrito. Ajá. Ah, vaya, ahorita, déjenme tomarle una captura. Ajá, para repasarlo y lo manda al grupo. Ok, ahorita vamos a mandarlo. La app me está sacando. ¿A quién está sacando la app? No me aparece el nombre ahí, ¿de quién es? Bye, I did it ahí. Bien, ahí se los acabo de compartir. O sea, aquí como les digo, esto hay que aprenderse. Pero esto es para el presente simple. El verbo to be, eso ya lo vimos allá, right? ¿Cómo van los verbos con el verbo to be? Este es solo para el tiempo del presente simple. Que dijimos que el presente simple, I'm going to use it when I am talking about a routine, everyday activity, something that you do frequently, that is a consecutive activity, okay? Usted me quiere decir algo en pasado, mire, fíjese que yo ayer fui, ese tiempo no lo hemos visto, eso lo va a ver usted después. Alguien viene y me dice, no, es que mire, yo mañana voy a ir a la playa. Qué bendición, mañana voy a ir a la playa. So ese es futuro, eso no lo hemos visto todavía, ok, relax the cake. Ahorita estamos nada más en el presente simple, lo que yo hago todos los días, una actividad que se repite cada semana, cada mes, cada año, pero es consecutiva, o algo dijimos que era un fact, es decir, algo que es cierto, ok, como vimos un ejemplo que el sol sale a las 4 o 5 de la mañana, o sea, eso es algo que así es, pues yo no le puedo mover al sol, mira, pasate para este lado y salí de aquí, no, right, so eso es algo que ya es así y siempre va a ser así, entonces ahí voy a usar yo el presente simple, ok, estoy llegando al primer tiempo gramatical después del verbo to be, so eso es lo que, así es como vamos, ok. Alguien me decía, mire teacher, pero ¿y cómo digo yo que el otro mes yo voy a ir de vacaciones? Ah, ese futuro, ese no lo hemos visto. Yo le puedo decir, I will have my vacations, I'm going to have, pero no hemos llegado ahí. O sea, se me va a confundir, ahorita solo es el presente simple, ¿ok? La actividad que yo hago frecuentemente, ¿ok? So, are we good so far? ¿Está clara esa parte? Ok, so let's continue, ok. Hoy no viene una práctica, pero mañana sí. Mañana le voy a volver a poner este cuadrito. Igual ya lo tienen ahí en el grupo, porque mañana viene una lista de verbos y usted me los va a poner en el lugar donde van, basados en esta regla, ok. No lo puse hoy, no recuerdo por qué, pero sí sé que por ahí lo tengo, creo que mañana, ok. So, pero tengo esto, ok. So, este va a ser, my goodness, una de las últimas actividades, ok. So, look, this is Paul's daily routine. Esta es la rutina de Paul, lo que Paul hace a menudo, ok. So, creo que, no sé si se logra ver bien, que la imagen era bastante grande. Se lo voy a mandar al grupo de WhatsApp as well. Just a moment, ok. Y that's what we are going to do. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Usted me va a completar este diálogo, esta rutina de Paul en el presente simple, ¿verdad? Y este tiene que poner
ver los dibujos. No sé si logran ver que ahí hay unos dibujitos, ¿ok? Les voy a dar, no sé, unos 5 minutos, 7 minutos lo más para que usted vaya a su grupo y traten de completar esta rutina de poll, ¿ok? Ahí va a ir poniendo usted verbos, right? So, el verbo en el presente simple, ¿ok? Ve ahí la imagen, ve ahí lo que la rutina de poll es, ¿ok? Lo que él hace como todos los días, ¿ok? So, no sé si está claro cómo vamos a completar esta parte. Voy a crear 5 grupos nada más. Algunos van a quedar de 3 y otros van a quedar de 4. Quiero ver, aquí hay 4, aquí hay 3, aquí hay 4, 3 y 3. Ok, so quedan 2 grupos de 4 y 3 de 3, algo así. Ok, so the same story. Cuando llegue usted a esta parte de su room, que llegue ahí con sus compañeros que no sabemos quiénes son, rapidito, right? Vemos y contestamos. It says, this is my friend Paul. Ok, este es mi amigo Paul. So, ¿cómo sería la número 1 ahí? 30. Ah, he is 13 years old, él tiene 13 años, ¿ok? Y así sucesivamente, ve ahí la imagen y trate de completar este pequeño ejercicio, ¿ok? ¿Estamos claros acerca de lo que vamos a hacer? Yep. Ok, bien, vamos, voy a tratar de visitar ahí algunos de los rooms para ayudarles por cualquier cosa, ¿ok? So let's do it right now. Ahí les tiene que aparecer, ahí está ya. Hola, hola. Voy a ver si puedo compartir pantalla para que veamos la imagen también. No sé si hola. Se ve, sí, ¿verdad? Sí. Sí, se ve. This is my friend's bow. He all living. Hola, hola. Try to work together. Traten ahí de ver si juntos van respondiendo ahí. With her sería with his family y en ver la 2 sería house, ¿verdad? House, vaya. House. Every day, ahí sería get up, ¿verdad? Sí. Sí. Get out. Dice, at 7 o'clock, sí. Luego dice, he, I get dressed, ¿verdad? Sí,
Es un hombre residente de San Luis Alba, a quien pasa por el quirófano. ¿Las 5 cuál dijeron? Este, donde está vistiéndose. Ay, como que dijo ayer que era eso. Dressing up. Vestirse. Get dressed. Ajá, get dressed. Esa es. Ajá, de que ahí, así, esa es. Get dressing, bro. Sí. Veamos. Dressing. Él se está peinando. Ah, sí, es cierto, se cepilla. Después de peinarse, se cepilla. Sí, después de peinarse, se cepilla y tiende su cama. Ajá, sí, sí. Creo que nos saltamos una. No, vamos bien. Después de peinarse, se cepilla. No, después de peinarse, toma el desayuno. Ah, es que eso es lo que no logró ver. Ajá, después de peinarse toma el desayuno y luego se cepilla sus dientes. De ahí se cepilla. Ajá, y luego tiende su cama y camina. Camina quizás a la escuela, él camina quizás. Sí, camina. Sí, camina a las, ¿qué le podemos poner? A las 9 en punto. O no sé, no logro ver la hora. Es como un reloj, ¿verdad? El que está ahí después de caminar. Ajá, es un reloj, ajá. A las 9, quizás le ponemos a las 9 en punto. A las 9, ajá. Ah, luego no. Él quizás está en clase. Sí. Esa sería la 10. Esa sería la 11. La 12. Sí. High school. Escuela, la 12. Él está en la escuela. Sí, él está en la escuela en la mañana. Él. Sí, que sigue. Él sale. Él sale. Siento que como que él sale de la escuela a las horas. Como a las 2 de la tarde, a las 2:30. No. Como a la. Ah, 2:30. Sí. Ajá, dos de la tarde. Sí, 2:30. Ajá. Ajá. Luego regresa a su casa. Get home. De ahí es, no logro distinguir. Es que las imágenes también pequeñas. Borrosas. Ajá. Y borrosas. Ready his home. Juega quizás en su casa. Se ve como que está jugando con un carrito. Después de que llega a su casa, juega. Ajá. Uh-huh. Sería. Ajá. Y llega a su casa, juega. Y la número 15 es que como que está preparando los alimentos, quizá. Déjame. ¿Cuál es?
está preparando los alimentos. Sería. ¿Ese cuál es? Espérate. Dinner, ¿verdad? Ajá. Para los pasteles. Sí. ¿Cómo, ajá, cómo ¿y está luego? Más tarde, lunch, ¿qué dice? Y va a ser el almuerzo. Ajá. Está preparando el almuerzo. Sí. Luego. Es que esa no se ve distingue. Como que va al gimnasio, dice. Dice, y va al gimnasio quizá. Él. Dos veces a la semana va al gimnasio. Ah. Y no sé qué, baila o no sé, porque veo como personas bailando. No, es como están haciendo como ejercicio. Ejercicio, ¿eh? Ah. Ajá, sí. Y luego no distingo lo que es nada. Sometimes with your friend y los amigos. Como que están viendo la televisión. Siempre da y hasta el mismo. Ah, ajá. Sí, tiene razón, vamos a mirar la televisión. Y luego están como reunidas en el comedor, en la familia, y luego sale el reloj. Hace el dinner, give I want. De ahí ya no se distingue, ya no. Sí, de ahí no. Luego como que lee un libro, ajá, lee un libro. Ajá, se no duerme. Lo hemos hecho en inglés. No. Como sí, como para estar descifrando, no, no. Ajá. No se distingue. Bueno, hasta sí, por la 15 nos hemos quedado, como por la 15, pero igual no nos no hemos colocado en inglés qué es lo que está haciendo. Sí, es cierto. Ahí ya. Si quiere colocar. My goodness, sorry, Osmel, no me había dado cuenta que se había salido. ¿En cuál room estaba usted, Osmel? ¿Con quién estaba? ¿Con quién estaba, Osmel? Con, quiero ver, en el grupo de Oscar y Ruth. Ah, ok, ahorita. Exacto, sí. Permítame. ¿Dónde está Oscar? Ah, es el grupo 4, ahorita. Sorry, Osman, que no, me había quedado allá con otro grupo. Y hasta ahorita. Ay. Regresó, regresó ya Osman. Lo había dejado perdido. Como me había quedado en otro room, no me había fijado que se había llegado al main room. No, no estaba ahí yo. Sorry, Osman, pero ahí está ya. No, no hay problema. Gracias. Ok. Aún no hemos regresado, ¿verdad? Sí. No. No, really. No. Ya, algunos no han terminado. Estoy en otro grupo aquí que todavía va por casi ya finalizando. I don't know in your case if you are done. Ya ustedes ya terminaron. No, es que no logramos distinguirlo. Los muñequitos. ¿Cuál? ¿Cuál? La mayoría. Espéreme. Mm. Voy a revisar aquí. Vaya, por ejemplo, ahí está uno. Está en 11. No sé qué es eso. Anillo, ¿qué es eso? Un círculo.
en el número 10. Ajá, 10 dice y at y sale. Uy, el, espérame. Yo creo que es is a clock. ¿Será un reloj eso? Sí, sí, es como un reloj. Uh-huh. Ahí él camina a la escuela o a trabajar at, no sé, uh-huh. 8 o'clock. La hora en la que se va a trabajar. ¿Por qué número van, compañero? Por esa. Por la el reloj. Ah. Ahorita iríamos por la G, por donde están cenando, hay como cuatro ahí, no sé quiénes son. Creo que sería la la 13, parece. Sería la 12. Wrong. Sí, dice ahí. Sí, la 12 sería. 12. Ajá. Pero por la 10, el verbo caminar. El verbo caminar, lo tenía yo. Como él va caminando ahí. No tiene un traductor o algo, un diccionario. Quería caminar. Walk. Caminar. Uh-huh. Caminar. ¿Ah? Walk. O uh-huh. Walk. Go, va. No, sería goes. Goes. Gas. Ajá, de ir. Ajá. De ir. Porque walk es caminar. Ajá. Sí, es que no logro distinguirla bien. Y después está una familia ahí, va. Tres chamacos en el campeonato. Uh-huh. Vaya, entonces eso va a ser un reloj, el 11. Uh-huh. Pero ¿cómo les va a poner ahí? Ahorita, madre. Me chivole ya. No sé qué tienes. ¿En cuál? En el 11. Como que va caminando, ¿verdad? Es que sí, va caminando. El 10 es el caminando. Sería, como que va para la escuela. Y go to school at 7 o'clock. O es como un cronómetro. O una. Ajá, como un tipo reloj, ojalá. Ajá. Okay. So, hoy sí estuvo largo esto, right? Pero le di más tiempo ahí because I was on some of the groups. Ahí estuve metiéndome y todavía estaban algunos descifrando ahí el acertijo, right? But the time is over, so vamos a tratar de ver lo que tenemos y vamos a ver what is the part that is missing, okay? No se preocupen si no llegaron al final. Vamos a ver cómo lo resolvemos, ¿ok? So, let me share the screen one more time, ¿ok? So,
Okay, here we go. So, esto son prácticamente la mayoría de las routines que vimos ayer, ¿verdad? Así que ahí, para los que tomaron nota, ahí están. Ok, so, tal vez pueda que haya salido alguna que no estaba, pero raro, ok. So, vamos a intentar, ok. We will try to read this, ok. So, let's see, Ever. Empieza la lectura, ok. Llegue hasta la sentence number 2. Right here. Go ahead, Ever. Okay. This is my friend, Paul. He's 13 years old. He lives in a house. Mm-hmm. With his family. Okay. Perfect. Okay. So just he lives. Okay. He lives. No lives. Okay. He lives. Okay. He lives in a house with his family. Okay. Ahí vamos bien. Nice. Jessica Lourdes, number 3 and number 4. Number 3 and number 4. Right here, every day. Every day, grab at 7 o'clock. Ok, y la tercera persona, ¿dónde dejamos ahí el verbo? ¿Cómo sería? Acá, every day. Yes. Ok, lo que acabamos de ver, right? El verbo tiene que llevar ese, ok. Every day he gets, ok, gets up at 7 o'clock. Okay, so let's see, Lady Roxana, continue with the number 4. Lady? Yeah. He gets dressed. Mm-hmm. He? Gets dressed. He is gets dressed. He comes. Mm-hmm. Lady, sería he get or he gets? He gets. Ah, ok. S, right? Hay que ponerle ahí la S. He gets dressed, comes, ok, se peina, right? Comes. And he? ¿Qué le pusieron ahí? Let's see. José Daniel. Okay, he comes. Number 6. Takes breakfast. Perfect. And he eats breakfast. After, he eats after, well, he eats breakfast, okay? Or he eats in the morning. Un ejemplo, right? So, podría ser. Él come el desayuno o come en la mañana. And he eats in the morning, okay? Porque después dice, after breakfast, okay? Continue, after, José Daniel. After breakfast, he always brush your teeth. Your or his? Los de él o los de... Brush her teeth. Her or his? His, perdón. Ah, ok. Ya ven que sí saben. Ok, perfect. Nice. Ok. After breakfast, he always brushes. Brushes. Ok. Se termina en CH, right? En CH. Sería la segunda regla que dijimos que le agrego una IS, right? So, he brushes his teeth. Los dientes de él, right? No los míos. He brushes his teeth. Ok, perfect. Osmel, continue aquí. Number 8. Osmel?
Osmel, Osmel, no sé si me escucha. Number 8. Hola, hola, teacher. Ahí, sí, yo me quedé un poco por el percance que tuve, no pude ingresar. Ah, ok, ok, so le faltó esa, no se preocupe, ahorita le va a ayudar. Le va a ayudar Diana, Diana Beatriz. ¿En? My keys, Brett, Beth. Ordena la cama. Uh-huh. Ok, makes, dijimos, make the bed, right? Hacer la cama, dijimos. Nosotros decimos arreglar la cama, right? And he makes his bed, right? Él arregla su cama, so he makes his bed. Continue, Diana. He igual nosotros le pusimos que caminaba. Uh-huh. He walk at 8 o'clock. Uh-huh. Sería he walk or he walks. He walk con he, ese. Ah, okay. Hay que sonar esa S un poquito más, sí. Right? He walks at school, digamos que va para la escuela, por lo que uno ve después, para que está ahí con alguien más, ¿ok? So he walks at school at 8:15, ¿ok? Yo veo como que dice las 8:15, pero la hora no importa, lo importante es que vea que ahí va el tiempo, ¿ok? So, Reina, Esther, continue aquí, vamos por el 11. He make a class. Uh-huh. Uh-huh. ¿Cuál sería el verbo más apropiado aquí? He. Make. Uh-huh. Pero la clase no se hace. Es el verbo make, hacer. En probably ahí sí. He has. Pero. Class. Probably I see, right? He has class at school all morning. Pero yo pondría he studies. Él estudia en la escuela toda la mañana, right? So he studies. Ok, le cambio la Y por una I, le agrego yes, right? Le dijimos eso, right? He studies at school all morning. Continue, Reina. He studies at school all morning. He goes. Uh-huh. Ahí sería que él regresa, right? Él regresa de la escuela, ajá. He returns. Can be returns, okay. Uh-huh. It's okay, él retorna, right? Pero ¿cuál es el verbo que hemos estado usando nosotros? Alright. Okay, he arrives, okay, él regresa, él llega, right? He arrives from school at 2:30, okay, 2:30, no sé, algo así dice, right? So, vamos bien. At nice. Half past 2 or. Okay. Half past 2, bien. Mm-hmm. Half past 2 or 2:30, both are okay, los dos están correctos. Mm-hmm. Okay, Rosa María, continue. Gwen? When he gets home, he wash your hands. Hmm. Okay, when he gets home, he wash or washes? Washes. Ah, okay. Hands. Perfect. Your hands or his hands? So, las manos de suyas o las de él? His hands. Okay. Ajá, muy bien, right? His hands, las manos de él. Continue, let's see. Vamos a ver, aquí no le he preguntado. Aida, no le he preguntado. No sé dónde está. Ahí está, Aida Janet. Ok, continue, Aida. Vamos con el number 15. Uh-huh.
My goodness, time is over. Creo que no sé si está Aida, pero... 15, teacher. Sería... Oh, yes, 15. Thank you, Aida. He eating, and he eating. Me comiendo, creo que es... Vaya, pero si usted me dice eating, ahí nos estamos metiendo al ing. Entonces sería eat. Ah, eat or eats. Eats. Ah, ok. And he eats lunch. Digamos que lunch. Se come el almuerzo, right? He eats lunch. Ok. Lunch. Continue, Lucía, Marcela, continue with this one. After lunch. Is it after lunch, he watched TV. Perfect, washes, right? Yes, okay. After lunch, he watches TV. Continue, Lucia. Este, for half an hour and then she studies. Okay, perfect, okay. For half an hour. ¿Qué es eso de half an hour? Half an hour? ¿Hora y media o media hora? Media hora, ok. After lunch, después del almuerzo, él mira la televisión por media hora, ok. And then he studies, y después él estudia. O alguien me puede decir, and then he does his homework. Él hace su tarea, un ejemplo podría ser aquí. He does his homework, ok. Nice. Let's see. Vamos a ver a quién no le he preguntado. Hay varios ahí que no tienen cámara. No sé si están. Ok. So, quiero ver quién más tengo por aquí. Ya no veo a nadie. Zuleima, Margarita, continue, please, Margarita. Ok, vamos por aquí. Number 18. Why a weekend he goes to the game, to the gym and exercise, le pusimos nosotros. Está haciendo ejercicio. Okay, so twice a week. ¿Qué dijimos que era twice? Twice a week. Oh. ¿Qué dijimos que era twice? ¿Quién se acuerda? Dijo que era dos veces. Okay. So, dos veces a la semana, he goes, ok? Dos veces a la semana, él va al gimnasio, right? And do exercise, ok? And does, in this case, él, ¿verdad? Él hace ejercicio. Si le pusieron de un solo and exercises, it's ok, hace ejercicio, right? So, nice. Mario, Humberto, al fin lo veo ahí con cámara, Mario. Ahora sí, vamos a preguntar. Aquí, this one, number 19, Mario. Mario, Mario. Se me fue. Mario, Mario, Mario. Y sometimes. Go ahead, thank you. He sometimes plays, okay, plays, plays. Con S, right? He sometimes plays with his friends. Algunas veces juega con sus amigos, right? Or, or. ¿Qué le pusieron ahí según la imagen? ¿Qué logran interpretar? Play video games. Played video games. Ok. Okay. Reina Esther, go ahead. I'm sorry, teacher. Fue un accidente. Ok. No problem. So, let's see. Vamos a terminar porque the time is over. Then it says... On Friday afternoon, he usually, I don't know, dance. Los viernes en las tardes, he usually dances.
Okay, dance. Casi no se dances. Ve. Okay. He. No se ve si es ataque que le da o baile que está haciendo. No, baile, baile, no le puede dar un ataque. So then it says number 22. He eats with his family at 8:30. Okay, come ahí con la familia a las 8:30. After dinner, he always washes his teeth. And then he often reads for sometimes. He sleeps at 10 o'clock. Ok, ahí al final no se logra ver bien, pero ahí al final está que se duerme a las 10 de la noche. Ok, my goodness. Bien, we did it. Ok, ahí costó un poco ahí descifrarle los dibujos, pero ahí está. Ok, so we are done. So we finish, okay? Yay, hoy sí, miren, terminamos just on time la presentación. A veces nos queda un pedacito para el siguiente día. Nos queda un burro ahí que sacar el siguiente día y no nos quedó burro, okay? So salimos justo aquí. Okay, so let me pass the attendance. Tengo que pasar la asistencia otra vez. Bien. Modo, tanto decir los nombres de ustedes que ya me los puedo, ya sé quién es quién. Ok, so, eso es lo bueno de pasar la asistencia, que ya los conozco. So, Aida Janet. Present teacher. Thank you. Alicia Elizabeth. Ana Alicia. Diana Beatriz. Present teacher. Thank you. Ever Alexander. Present. Thank you. Iliana Lilibet. Present. Iliana Lilibet, hoy no le pregunté a usted, que usted no me puso la cámara hoy. Ok, José Daniel. José Daniel. Present teacher. Thank you. Juan Carlos. Juan Carlos no vino. Lady Roxana. Present teacher. Thank you. Lucía Marcela. Present teacher. Nice. Mario Humberto. Present teacher. Thank you. Osmel Enrique. Present teacher. Thank you. Reina Esther. Present teacher. Thank you. Roberto Enrique. Present teacher. Thank you. Rosa Maria. Present. Thank you. Ruth Arely. Present. Thank you, Santos Alexander. Santos Alexander. No sé si Santos Alexander entró. Present teacher. Ah, ok, sí, es que yo recuerdo haberlo visto aquí, que decía su nombre. Ok, ahí tiene su attendance. Ok, thank you. Jessica Lourdes. Present teacher. Thank you. Zuleima. Zuleima. Present teacher. Thank you, Suleyma. Nice. So, ahí está la tendencia de todos. Oscar teacher mencionó. Oscar, sí, ahí tiene su asistencia, Oscar Alberto. Okay. Thank you. Nice. So, we finish, okay? So, hoy sí, José Daniel, ¿verdad? José Daniel, vamos hasta la medianoche. Qué castigo. No me voy a sacar. No, si yo no sé cómo pasó eso, hoy no voy a sacar a nadie, ok, para evitar ahí, porque, ok, vaya. So, we finished, miren, un minuto de su tiempo les he robado, but we did it, ok, so thank you so much for your time, thank you for being here, enjoy the rest of the night, duerma, descanse lo más que pueda, no haga como la maestra que solo duerme 3 horas para que no le dé sueño en la clase, ok, so go and sleep, and I hope to see you tomorrow, ok, so bye bye. Thank you. Good Take care. Friends. Good night. Good night, teacher. Good night, everyone. Good night. Thank good night. You. Nice. Bye. Hoy sí, José Daniel. Mire que ayer sí, qué pena, no sé qué pasó, de repente
Yo me confundí definitivamente, yo me confundí. Sí, que, yo creo que quiso sacar a la que estaba y me sacó a mí. Ajá, exacto, exacto. Pero bueno, lo importante que que se va a lograr hablar ahora, ¿ok? So, son 10 minutos, ¿verdad? Lastimosamente, por cuestión de tiempo, pues no se puede hacer como que algo bien extenso, ¿verdad? Pero correcto, aunque sean 10 minutitos, me ha servido de mucho para conocerles un poquito más y ver pues cómo ustedes se sienten. No sé, de su parte, pues cómo ve la clase, cómo ha sentido, va bien, siente que está aprendiendo, no sé, ¿qué le parece? No, pues está bastante dinámica. En la medida que va avanzando, pues se va perdiendo un poco la timidez a veces, ¿verdad? Porque al menos yo, así, en forma virtual, es primera vez que recibo clases. Uh-huh. Nunca había recibido clases así. Pero sí, a medida pues uno se va adentrando en el ambiente, pues va participando más, ve ahí a la vez, y también va aprendiendo su vocabulario. Ok. Está bien la clase. Ok, y usted había aprendido. En la medida que uno le ponga interés, obviamente, pues así va a ir aprendiendo. Exacto, pues eso es algo que yo le digo, ¿verdad? O sea, cursos básicos, en realidad, sí que es de que estoy yendo. Ah, ok. Ok. Sí, estuve yendo hace unos 5 años, estuve yendo unas clases los sábados. Ok, ok, ok. So, uh-huh. Sí, la verdad que siento que tiene bastante vocabulario usted y bastante buena pronunciación. Ahí quizás algunos detallitos, ¿verdad? Que obviamente por eso estamos en las clases, ¿verdad? Para mejorar. Bastante práctica. Uh-huh. Exacto, pero eso es lo que yo les digo. O sea, aquí en la clase yo quisiera darte todo, pero, o sea, no los puedo saturar tanto, todo poquito a poquito, uh-huh. Pero de parte de ustedes, ¿verdad? Hacer un extra, ponerse a ver esa aplicación, como les digo, lo que les he dicho de su teléfono, cambiarlos a inglés, o sea, cositas así que hubo un tiempo hubo un tiempo que se lo anduve, antes del, ya había salido los cursos en inglés, así lo anduve, me estaba adaptando, pero de ahí no sé si se me arruinó, o cambié de teléfono, ya lo puse en español, así se me fue la cosa de estar en inglés. Uh-huh. Pero la verdad que sí ayuda. Al menos yo tenía el hábito antes, bastantes palabras y canciones en inglés que me gustan, pues yo las he traducido y ya me sé mis estrofas en inglés. Sé lo que, sé cómo se dicen, ajá, sé cómo se escriben y todo. Uh-huh. Pero es parte... Ahora es parte del interés que uno le ponga, pues esa es la verdad. Ok, sí, la verdad que ahí depende de cada uno. Pero como yo les digo, pues, o sea, el objetivo de esta clase es de que usen ustedes el idioma. Créanme que no es fácil estar en una clase a estas horas de la noche, o sea, uno ya está cansado, o sea, incluyéndome, Ray, o sea, no es fácil. Y pues yo trato la manera de que hablen, que participen, moverlo por aquí, moverlo por allá, para que pues si usted no sienta que es un castigo venir aquí, ¿verdad? Sino que sienta que la clase pues se hacen diferentes actividades y eso, ¿verdad? Para mantener la atención de ustedes. Pues hasta cierto punto siento que el grupo es bastante dinámico y la ventaja es que hasta cierto punto casi que todos se conocen y eso es un extra porque ya no es como que, ay, no sé con quién me voy a unir, sino que ya conoce más o menos a los compañeros y ya pues hay un poquito más de confianza, sí. De confianza, ok, sí, uh-huh. Definitivo. Y bueno, no sé usted a qué se dedica dentro de la cooperativa, como dicen ustedes, dentro de la agencia. Me toca andar viendo gente todos los días, visitando personas, captando fondos, captando créditos, aperturando cuentas, toda esa área ando. Estoy de campo prácticamente. Ah, o sea que usted anda afuera, pero usted también es de San Miguel, ¿o? Así es, sí, soy de San Miguel y ahorita el área que tengo es aquí en San Miguel. Ah, ok, uh-huh. Ahí cerca, digamos. O sea, me imagino que va a lugares lejos, pero ahí mismo. Hasta este mes he estado aquí, digamos, fijo en San Miguel, pero en realidad todo el año me la tiro en Santa Rosa, Usulután, La Unión, Cotera, Yajo, cada mes, pero ahorita se ha dado la oportunidad de estar fijo de momento, entonces no sé hasta cuándo y ahorita sí estoy aquí en San Miguel. Ah, ok,
Ok, ¿y cuánto tiempo lleva usted ahí ya laborando en la empresa? Desde el 2016, mediados. Mediados de 2016. Uh-huh. Ya tiene un poquito de tiempo. Qué bueno, yo les decía a los demás que qué bueno que la empresa o la cooperativa, no sé cómo le dicen ustedes, les ayude, ¿verdad? Con estas clases, o sea, son clases porque otras empresas pues no quieren que la gente aprenda otra cosa, sino que los quieren tener ahí forever, right? Pero eso es bueno que la empresa hasta cierto punto les Sí, sí, ¿no? Y eso es, hay que valorarlo, pues, en realidad, porque yo le digo, he trabajado, he tenido 5 trabajos, en realidad, y en uno que duré bastante tiempo, duré como más de 8 años, duré en un trabajo, y ni siquiera una capacitación nunca la tuve. Imagínense, es que tenemos capacitaciones continuas, imagínense, nos dan estos cursos, pues, es de aprovecharlos, digo yo, ¿verdad? Sí, exacto, o sea, de sacarle provecho y ver eso, pues, de que no hay como una, un stop, que la empresa diga, no, usted aquí va a estar forever en este cargo, sino que usted puede seguir creciendo o ir a otro lugar, pero, o sea, la empresa cree. Hay promociones. Ajá, exacto, eso es bueno, definitivamente, y bueno, pues yo, pues, bueno, usted siempre está ahí despierto, ¿verdad? Ahí animándome a la gente y eso me ayuda definitivamente porque hay algunos pues que son más tímidos, más calladitos, usted es más como más platicón, ¿verdad? Pero es bueno porque me ayuda con los demás, ¿verdad? Que, a que no se me duerman porque, o sea, no es fácil, yo entiendo, o sea, si yo también he pasado una jornada de trabajo larga, igual ustedes, imagínense, y venir a la clase. Y por eso yo trato también de no saturarlos con tareas y todo, pues porque pues sí es demasiado ya para ustedes, pero sí, el trabajo de plataforma, usted va bastante bien, no hay problema. Hay algunos por ahí que están atrasaditos, pero no usted, right? Usted va bien, entonces media vez usted vaya al día, pues creo yo que ahí estamos sin ningún problema. Ok, teacher, ahí estamos. Okay. No sé si tendrá gracias alguna. Dígame. No, 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 gracias. Agradecer el esfuerzo que hace también, porque no es fácil en realidad madrugar. A mí cuando me toca ir afuera, me tengo que levantar que una hora y media a veces antes de la hora habitual que cuando estoy acá. Y cómo me molesta esa hora y media levantarme antes. Sí, es bien difícil. Es una hora, pero es como que, uff, diferencia. Sí, sí, pero bueno. Ahí el esfuerzo, todo esfuerzo, lo bueno cuesta, así que animarlo a seguir adelante. Igual sabe que por cualquier cosa, pues ahí me pueden buscar y yo pues con gusto les ayudo en lo que pueda, right? Ok, teacher, gracias, le agradezco. Ok, bueno, pues gracias por quedarse ahí los 10 minutitos extra y nos vemos mañana. Primero Dios, pase buenas noches y gracias por el tiempo. Le escucho cortado. Sí, yo creo que es mi inter, fíjese que me está. Ah, ok. Porque veo que me está dando alerta ahí, pero thank you ahí por el tiempo, por haberse quedado. Ok, nos vemos mañana. No, hombre, gracias. Al fin se pudo. Sí, sí, porque ayer me quedé sola aquí. Ok. Bueno, good night. Bueno, good night. Take care. Bye bye. See you tomorrow. Yeah, tomorrow.